Reto 30 días de oración por tu pastor, día 23. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14, 19. Ora por la unidad espiritual entre los servidores de la Iglesia y entre el liderazgo espiritual de la Iglesia, ancianos, diáconos, etc. Ora que el enemigo no pueda crear divisiones, luchas o malentendidos entre los líderes de la Iglesia.